Gracias por seguir con nosotros. El rector de la UCEBA, Jairo Gutiérrez, se refirió a la internalización del alma mater tulueña y de los proyectos futuros para la institución. El ministerio siempre nos ha puesto de ejemplo para apoyar otras instituciones grandes y pequeñas y que vendamos servicios. ¿Cuál es el problema? Que como nosotros somos una institución de, ¿qué es lo que yo quiero acabar con eso? Que porque nosotros somos de una ciudad intermedia, entonces la gente cree que todo hay que hacerlo gratis. Entonces vienen y le firman a uno un convenio y vean, necesitamos el apoyo en bienestar institucional porque nosotros no hablamos de deserción estudiantil, sino de retención estudiantil. Eso es para nosotros lo más importante, es saber por qué se nos están yendo los estudiantes y por eso yo creo que las instituciones del país, nosotros hemos recibido el reconocimiento de ser la institución que tiene o de las instituciones que tienen la menor deserción, la menor pérdida de estudiantes en el país. Y por otro lado, hay una inversión que se está haciendo porque el departamento de idiomas cada vez se hace más fuerte. Alguien o algunas personas querían que nosotros vendiéramos la sede centro, como lo decía, me parece que es un absurdo, es retroceder 40 años y es un legado que nos dejaron los rectores anteriores y bueno, quiero invitarlos para cuando nosotros entreguemos a la comunidad la sede centro, donde sea unas condiciones más seguras y donde los niños puedan volver sin problema o con el miedo de que les caiga una teja encima o que tengamos alguna catástrofe de grandes dimensiones allá. Yo creo que valía la pena hacerle la aclaración, porque no falta el que dice, mire, que es que no somos universidad. No, yo pienso que nosotros tenemos que hablar como todas las instituciones, hay que hablar de una acreditación de alta calidad. Tenemos que mostrar resultados. En el momento en que el rector anterior quiso que se cambiara de carácter de institución universitaria a universidad, entonces yo no he hecho nada diferente a coger ese resultado, esa visita y a volver esas debilidades, fortalezas y a volver unas oportunidades todo el proyecto. Yo lo que digo es, ya le cumplimos al Estado, esto no tiene nada ni siquiera que ver con el Ministerio de Educación, sino con el Ministerio de Hacienda, y en la presentación que le hice a la Asamblea Departamental, dije, hagamos un bloque de parlamentarios donde vamos al Gobierno Nacional y decirle al Ministerio de Hacienda, hombre, reconozcan, nosotros no somos hijos putativos de la educación del país, somos hijos legítimos, y en esa medida en que a nosotros nos metan al Ministerio de Hacienda, si a nosotros nos meten en el presupuesto del Ministerio de Hacienda, y vamos a poner un ejemplo bajito, que a nosotros nos den 2 millones de pesos por estudiante, esos 2 millones de pesos se le pueden trasladar a la matrícula, pero eso no depende ni del rector, no depende de la ministra, no depende de nada, sino de la unidad que se haga de los parlamentarios y de los senadores y de la gente que nos esté apoyando para que a nosotros nos metan en el presupuesto nacional.